Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Y vamos a comenzar, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. A ver qué nos dice la tirada del día de hoy. Bueno, hay cosas que tú no estás viendo. Muchas injusticias que se han cometido en tu vida, muchas injusticias. Cosas que han legado de arriba, o sea, injusticias que no eran para ti. Tal vez a nivel amoroso, tal vez algo pasó, pero también en la parte personal tuya. Bueno, hay dudas también. Hay dudas que tienes que resolver y hay dudas que se te van a estar como que clarificando también. Eso también viene por justicia divina, que tú necesitas saber algo con respecto a alguien. Eso es lo que necesitas tú. Saber algo con respecto a alguien. Vas a ganar una gran batalla que tiene que ver con el amor. Pero escucha muy bien. Yo siento también que ustedes con esas cartas que vienen con justicia es una carta muy buena, pero que también te destraba de muchas cosas. Por ejemplo, estás determinado o determinado a ser feliz. A ser feliz a pesar de tu mundo, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar del amor. Porque tuviste un amor ingrato, tal vez. Bueno, estás decidido a ser feliz. Bueno, acá hay alguien que está un poco cómodo. Alguien que está muy cómodo con la situación y tú estás cansado, cansada. Esa persona está en una situación como que la deja pasar. Está dejando pasar el tiempo, básicamente. Pero ¿qué pasa? ¿Siente cosas por ti? Sí, claro que sientes cosas por ti. Está pensando mucho en las cosas que dejó, en las cosas del pasado. Pero tu determinación significa que de pronto no vas a estar esperando toda la vida. No vas a estar esperando toda la vida. Pero sí siento que hay alguien que al final va a determinar qué es lo que quiere ser. Porque tú estás cansada y sabe perfectamente lo que sabe contigo por tu cabeza. Así que alguien se prepara para un encuentro contigo. Y va a ser alguien esperado. Y te digo algo. Alguien se prepara para un encuentro contigo. Va a ser inesperado. También esto puede pasar en cualquier momento, ahora o tal vez dentro de un tiempo, ¿no? Pero de pronto no va a ser cualquier encuentro. Y por supuesto no van a hablar todo en un solo momento. Es decir, esto va a requerir de varios encuentros. El primer encuentro no va a ser tan bueno. Van a decir algunas cosas, pero también no saben qué hacer básicamente. Eso es lo que siento. Pero tú estás determinado, determinada a ser feliz. Y siento que eso cambia todo tu mundo. Todo tu mundo va a estar cambiando por esa determinación tuya. ¿Por qué? Porque la justicia viene, te ayuda, te apoya y también esas injusticias van a ser corregidas. Van a ser corregidas las injusticias que se hicieron contigo. Ahora, eso no solamente es a nivel amoroso, porque yo veo que está muy trabado tu vida también en general. Hay muchas cosas que están trabadas, hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas que hay que decidir. Pero a veces tú no sabes para dónde agarrar. No te preocupes, te van a estar marcando el camino. La justicia divina, perdón, te va a marcar el camino. Ahora lo más importante es la tranquilidad. Así que no respiras, pero sí respiras. Bueno, prepárate para un encuentro. Debes saber que ese encuentro no va a ser tan positivo. Eso va a ser como inesperado que se van a encontrar. O tal vez se encuentran en redes sociales, en algún lugar virtual, digamos, ¿no? También puede ser. No tiene por qué ser físico el encuentro, pero se está preparando todo eso. Lo que sí veo que hay mucha preparación por esta persona, porque es como que dejó pasar el tiempo y de pronto hay cosas que fueron peor. O sea, el tiempo empeoró la situación, pero no para esta persona, sino para ti. Esta persona con el tiempo ha logrado madurar muchas cosas contigo, pero para ti es como que fue peor. Entonces, por eso viene la justicia divina, para aclararte muchas cosas y para destrabar estos asuntos. Hay asuntos que están muy trabados. Bueno, vamos a continuar. Mira, ¿ves? Esto es una carta de la reconciliación. Entonces, más allá de la reconciliación que puede haber acá o un intento, van a pasar muchas cosas. O sea, no es que sea solo una reconciliación. Van a pasar muchas cosas y lo más importante que siento es que tú estás renovando tus energías, tu fe en ti mismo. Realmente tu fe es lo que cambia todo. Porque algunos están como que decepcionados de la vida, decepcionados por el momento que están atravesando,
pero yo veo que hay como, hay una gran oportunidad. Y sabe que me dicen que hay dos mundos, un amor y dos mundos distintos. Como que era tan distinto que eran dos mundos distintos. Algo que parece imposible va a comenzar a dar sus frutos a nivel amoroso. Porque hay alguien, sí, claro, ves que está la torre, está mal, todo. Pero justamente, no es que aparece justamente porque está mal, sino porque hay un misterio. Tú eres un misterio para alguien. Tú eres un misterio para alguien. Y ese misterio es amor. Y alguien va a comenzar a reconocer el amor a partir de todo lo que está pasando en estos momentos. Pero hay cosas que están trabadas, hay cosas que tú no las ves, y de pronto hay muchos misterios que tienen que salir a la luz, que se encierran en ese misterio. Eso es lo que está pasando. Bueno, se está encendiendo esa lámpara, son dos mundos distintos que van a chocar, pero que se van a unir en algún punto, porque hay una reconciliación para alguno de ustedes o un intento de reconciliación. Por eso digo, prepara un encuentro, pero ojo, porque debes saber que tal vez no va a ser el mejor de los encuentros. Eso sí. Bueno, vamos a continuar. Yo veo mucha pelea. Y como que no ves la salida también. Puede ser una salida económica. Puede ser que estés cansado, cansado de una situación de trabajo o relación al económico, que tal vez quieres hacer alguna compra importante. Cuidado con las compras o con cualquier crédito que tomes o todo lo que tenga que ver con lo económico, tienes que tener mucho cuidado porque veo que te quieren ofrecer muchas cosas y no es muy verdadero. Acá hay alguien falso, con una propuesta falsa. También puede ser un trabajo que no es tan bueno, pero te vas a dar cuenta enseguida. Siento que hay alguien falso. Alguien se interpuso, hay una persona falsa, pero ¿sabes qué me dicen? Que esta persona falsa lo que hace es manipular a alguien de tu interés, como que la está manipulando, que de pronto la manipula emocionalmente. No sé quién será, puede ser un familiar también, no solamente un amor, puede ser un familiar, que lo está manipulando emocionalmente para que se aleje de ti o algo así. La cuestión es que esto no se puede evitar. Yo siento que hay puertas de amor que se están abriendo y escucha, ya estás solo, solo, porque puede pasar lo mismo. Puede ser que alguien intenta a través de la lástima, intenta alejarte de alguien. Inclusive para aquellos que están solos o solas. Alguien que, por ejemplo, una madre que está ahí, que no quiere que su hijo se acerque a ti. Es un ejemplo nada más. Algo así, ¿no? Alguien que manipula emocionalmente a alguien para que no se acerque a ti. Sin embargo, esto no se puede evitar. Este mensaje es para todos ustedes. Así que se va a estar concretando un deseo tuyo también. Bueno, vamos a continuar. Sí, claro, hay misterios, hay cosas que tienes que ver, cosas que tú quieres saber también, información que tú quieres tener. Pero es el momento. Ahora es el momento de que las cosas ocurran. No solamente por el lado tuyo, sino también por el lado de la otra persona. Así que atención con esto. Es el momento, pero claro, pasó mucho tiempo y también ha madurado la situación. También veo que tu madurez te permite, a través de tus talentos, lograr algo a nivel económico. Que es como que vas a estar descubriendo algo, puede ser también, a través de tus talentos, a través de lo que te gusta hacer, como que es una forma de entrar en el mundo material, tal vez algo que querías mucho, puede ser también, algo que estás pensando. Porque ustedes están pensando en una nueva forma de vida también. Estás pensando y reflexionando mucho con respecto a todo. También, por supuesto, con respecto al amor. Pero a algunos les gustó mucho soltar. Bueno, hay alguien que no te suelta. Hay alguien que no te suelta y eres un misterio. Y de pronto, bueno, por eso digo que va a llegar el momento. Y de pronto descubre cosas de ti y quiere decírtelas. Vamos a continuar. Bueno, lo que pasa es que veo muchas espadas, ahora sale copas, está bien. Hay muchas espadas porque es como que tú necesitas confirmaciones, confirmaciones importantes que las vas a tener, pero te dije, no todas van a ser como cosas lindas que van a estar pasando. No te preocupes, eso es parte del proceso. Algunos encuentros, alguna llamada de atención o algo así, o te enteras de algo que no es tan bueno.
Bueno, es parte del proceso. Yo veo también que te vas a ilusionar mucho y es algo personal tuyo, algo que te ilusiona mucho, que es un deseo profundo tuyo. ¿Sabes qué me dice? Que es un chiquilín, que es un niño, porque hace cosas que son de niños. Un hombre, una mujer, pero que hace cosas de niño, de niña, porque de pronto sabe lo que siente y de pronto como que tiene ciertas apariencias, de pronto reconoce el amor. Pero hace cosas de niño, para algunos de ustedes, no será para todos. Por eso veo que algunos de ustedes están cansados de esa situación. Pero hay algo distinto que va a pasar, que te va a ilusionar mucho, que tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor. Tal vez una señal, tal vez algo importante. Algo comienza a destrabarse, lentamente porque está muy trabado. Pero ¿sabes qué? Esta persona está muy trabada. Y está muy trabada por alguien. Hay una influencia negativa en alguien de tu interés, que está trabando todo este asunto. Algunos lo saben, otros no. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Los amantes. Bueno, alguien sabe que tú buscas un amor estable y sincero, pero ¿sabes lo que pasa? Tú sufriste demasiado, no quieres volver a pasar por lo mismo y ahora todo el dolor quedó atrás. El dolor no se va a volver a repetir, por supuesto que no. Pero siento también que hay algo que algunos soltaron para siempre, ojo. Los que soltaron para siempre, realmente es como que te quedó algo, como que tienes que terminar el ciclo. Ojo, puede ser que tengas un encuentro también para cerrar ciclos, porque alguien quiere venir a decirte las cosas, para ver si soltaste por completo. Pero para otros que todavía están dolidos por lo que pasó, por lo que te hizo, ahora siento que las cosas cambiaron mucho. Ha cambiado mucho. Que de pronto no se atreve también. Pero sin embargo, a pesar de que no se atreve, en algún momento va a ser algo que va a ser una reacción que te va a asombrar mucho. Tal vez una reacción que tú habías pedido, que haga algo que tú le habías pedido en su momento, no lo hizo, bueno, lo va a estar haciendo. Y esa va a ser como una gran confirmación. Siento que dos personas están muy dolidas por separado y de a poco se están sanando. Por eso tal vez no aparece toda la situación de golpe. Por eso también salió la carta de la justicia divina, porque también me habla un poco de la sanación, pero también del corazón de la otra persona para ti. Bueno, hay un mensajero acá, un mensajero que trae un mensaje muy importante, como un paquete o algo importante, que tiene que ver con algo que tú deseas o que necesitas en estos momentos para tu vida, algo que necesitas. Esto puede ser amoroso o no, un mensajero o algo que te aparece y que necesitas. También para tu trabajo, para tu familia, algo importante. Bueno, últimas cartas. Bueno, por supuesto, estás en una transformación hermosa y a veces esas transformaciones son un poco dolorosas, ¿no? Pasar de una cosa a la otra es un poco doloroso. Sin embargo, lo que vas a vivir es una estabilidad muy grande a nivel amoroso. Hay un evento acá que va a vivir alguien de tu interés o alguien a nivel amoroso, que yo siento que todos ustedes se están preparando para el amor. Y hay un evento que va a ser magnífico, como si todos los planetas estuvieran alineados para eso. Bueno, por aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones.